Facebook y soy más nuevo. Amigos, hoy estamos apreciando un cuadro, amigos, donde se ven más cara. Por favor, amigos, tomen captura, amigos. Todas las personas que están totalmente vivo, tomen captura. Y díganos si es verdad que se ven más cara. Sí. Buenas noches, ahora que digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras la noche de hoy, amiga? No manches, amigos, se siente la vibra, amigos, bien pesada. Desde que entramos, amigos, desde que dimos entrada, amigos, a esta funeraria, amigos, se siente pero gacho, amigos, toda la vibra. Se siente bien fue la vibra, amigos, se siente bien gacha la vibra. Pues, amigos, ya estamos aquí en esta locación. La verdad, amigos, no me atrevo ni a entrar, amigos, me da un miedo. Pero está bueno, amigos. Está bueno este lugar, amigos. La verdad, amigos, que se me inspira un miedo, amigos. De un miedo, amigos, de entrar aquí. Se sienten las vibras, amigos, de entrar. Se sienten las vibras, amigos. Se sienten todas las vibras de esta funeraria, amigos. Esta funeraria, amigos, recuerden que no está abandonada, amigos. Esta funeraria, amigos, sigue totalmente al 100% en funcionamiento, amigos. Todavía, amigos, aquí pues todavía hacen los procesos de funeraria. Todo lo que es una funeraria, pues se elabora aquí todo eso. Pues la verdad, amigos, es una vibra bien pesada la que hay en este tipo de lugares. Y en este lugar, amigos, en una funeraria que recordemos está totalmente en funcionamiento. Hasta el día de hoy, amigos, que estamos transmitiendo esto, sigue en funcionamiento. O sea que pues está bien gacho, amigos, está bien gacho. Siente la vibra bien pesada. O sea que pues sí, amigos, hay que tener mucho, mucho cuidado, amigos, con las vibras que hay aquí, amigos. Porque pues a veces, amigos, no sabemos lo que puede haber en este tipo de lugares. Se siente bien gacho, amigos. Se siente muy, muy feo, amigos, las vibras que hay aquí, amigos. ¿Por qué, amigos? Porque muchas veces se crean esas vibras de sentimiento de las familias, amigos. De los sentimientos encontrados de esa familia, amigos. Es un lugar, amigos, que pues sí, amigos. Vamos a empezar a dar el recorrido. Por aquí se encuentra una de las salas de, pues, yo siento que donde se vela el cuerpo del difuntito. Pues sí, amigos, aquí por acá está la sala, yo creo, donde están los familiares de estas personas. Pero pues vamos a dar inicio, amigos, vamos a dar inicio en esta funeraria, porque tenemos el tiempo contado, amigos, porque en cualquier momento pueden llegar un servicio y tengamos que cortar, amigos. En cualquier momento puede haber un servicio de funeraria, tengamos que cortar. Y pues vamos a darle muy, muy rápido el recorrido, pero lo más completo que se pueda. Y así es que vamos a darle con todas las ganas, amigos, porque pues no diario, amigos, hay una locación de estas, amigos, no diario hay esto, no diario, amigos. San Gabriel, San Rafael, San Francisco. Buenas noches. Sí, bien. Está bien pesadísimo, amigos. Se siente la vibra. Desde que entramos se siente la vibra, amigos. Desde que se entra, amigos, se siente la vibra pesada. Se siente bien, bien feo. Porque está bien. ¿Tiene cuerpo o no? No todos están así, yo creo. Ay, se siente la vibra muy fuerte. Pero si sientes bien feo en cuanto entras a este lugar, sientes la tensión y no sé ustedes, pero a mí sí como que te dan como una frita en el pecho, como ganas de llorar. Sientes así bien. O sea, se siente bien tenso el lugar, pues es muy tenso. Buenas noches.
¿Cheers? ¿Hay aquí alguna presencia con nosotros en este lugar? Me asustó la pecera, amigos, me asustó la pecera. ¿Estamos presenciando la presencia de alguien? Sí, 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 amigos. ¿Puedes darnos alguna manifestación? Si está aquí alguna mente en este lugar. Me escucho así como pequeños rasguños, pero bien. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Puedes voltear nuevamente? ¿Puedes hacer un golpe de nuevo, por favor, si estás aquí? Yo quiero poder tener el soporte acá. Vamos para abajo, para arriba. Vamos para abajo, para arriba. ¿Dónde más feo? Arriba, ¿dónde siento más fuerte? Arriba y abajo, como quieras. Ah, arriba y abajo. De arriba, ¿dónde me recomienda usted? De arriba alcanza a ver el cementerio. Sí, Gaby, ¿dónde sí, me de recomiendo? Arriba, si quieres. Pero va abajo, sí. Está el crematorio. Y abajo está el crematorio. Vamos para la parte de arriba. Ay, Padre Santo. En nombre de Cristo, vean a este lugar. Algo cayó arriba. Se puso el golpe. Sí, algo cayó arriba. Esta parte es la más fuerte, la más pesada. No, ya me di cuenta. Oye, mira. Uy. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, ¿qué me di fue cuenta eso? Que la más pesada. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Uy. Hey, se miró alguien allá. Se miró alguien allá, güey. ¿En serio? Sí, sí, ahí está dentro de la sala. Mira. ¿Ya viste la mía? ¿Hola? ¿Ya viste la mía? Sí. ¿Hay alguien aquí? Mío, me lo pido, por favor. Ay, esto se me bien pesado acá, amigos. Ay, no manchen, ¿qué? Ay, no manchen. ¿Qué? 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 Todos los rostros que se ven en esos cuadros. Sí, se hacen plasmaciones en los cuadros. Se hacen muchas en los cuadros, amigos. Se hacen muchas plasmaciones en los cuadros. Sí. Acá, acá. Ven como una manita de un pequeño. Sí. Los rostros. Sí, hacen otro golpecito. ¿Quién fue? No, porque estamos todos. ¿Aquí estamos? Saldremos a la sala. Vamos a la sala. Mira, en esa sala, donde dice Juan Pablo, ahí me tocó ver un muerto. ¿Sí? Sí. Así subiendo, como subiste ahorita tú, así me tocó verlo ahí. Para. De hecho, ese día que va a venir a hacer una velación de la persona que murió, pues, cruelmente, ¿verdad? Y en esa sala lo tenía. ¿En esa sala? Buenas noches. ¿Está aquí con nosotros alguna presencia en este lugar?
amigos compartan. Si estás aquí con nosotros, ¿puedes hacernos alguna manifestación en esta noche? ¿Te puedes manifestar con nosotros? ¿Escuchaste la voz? Se escuchó una voz clarita. Son voces. Si estás aquí conmigo, ¿te puedes manifestar de nuevo? Quiero escucharte nuevamente, ¿lo puedes volver a hacer? La puerta. ¿Estás viendo la puerta? Ay, chiste. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba, mira. Ahí está la marca. Sí, mira, aquí está. Nos lo aventaron en la espalda. ¿En serio? También nos pasó lo mismo. Compa, dígame, compa. Ponte ahí donde están andando, Eric. Lo que pasa es que, mira, este ataúd, compa, no tendrá. Si no tiene, te metes, güey. La puerta. ¿Se está viendo? ¿Puedes abrir de nuevo la puerta si estás aquí? ¿La puedes abrir nuevamente? Tranquilo. ¿Está cerrando? ¿Quieres que nos quedemos aquí en la sala? Está sofocado, güey. ¿Es lo que quieres? Mira. Está cerrando, amigo. Te das cuenta, muy suavecitamente. Mira. ¿Eres uno de los cuerpos que han venido a velar en este lugar? ¿Eres una alma en pena la que está aquí? Si es así, cierra la puerta, por favor. No se mueve. Escuché un estornudo. Se está cerrando. Mira. Mira, se está cerrando muy lentamente, José. No, 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 no se agarra. ¿Te das cuenta? Digo que tenés que apagar la luz. Sí, porque ahí está, miren, ahí se ve el panteón. Sí, se ve súper claro. De este lado está el cementerio. O sea que aquí mismo, si alguien se quiere sepultar aquí mismo lo sepultan. Sí. Oye, ¿se escuchan ruidos, compa? Sí. Se escuchó un golpecito de pequeño. Se escuchó. Gracias a toda la gente que está por aquí. Muchas gracias. Ayúdanos a distribuir, por favor. No, quítame luz, mano. No, es que pegada se ve. ¿Sí? Sí, pegada se ve. Así. Sí. Gracias. ¿Y está grande el panteón, eh? Sí, también de este lado y otra parte. Está bien grande. Caray. Vamos a mostrar un poquito abajo para cortar en Facebook y que miren lo que sigue en YouTube. Gracias. Vamos,
voy a hacerle valiente, pero no de bajar. No baja. ¿Tú, amiga? Sí, baja. Pues el agua trae bien frío. Aquí se siente helado, súper helado, se siente hielo. De... Solo un poquito más. Se siente súper helado aquí en cuanto vas bajando. Acá es un cementerio. No manches, güey. Se siente bien frío, güey. Se siente súper helado. Está bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no quiero pasar por allá, güey. Amigos, amigos, vamos a cortar aquí la segunda parte, amigos, donde mostramos los crematorios. Amigos, va a ser en YouTube. Esos dos, vamos todos para allá, amigos. Gente de aquí de TikTok, amigos, la segunda parte entrando a los crematorios, amigos, va a estar allá en YouTube Salamanca para nuevos amigos. Acá va a estar. Amigos, la segunda parte va a estar por acá, amigos. La segunda parte va a estar por aquí, amigos. Vamos todos para allá, amigos. La segunda parte va a estar por allá, amigos, donde entramos a los crematorios. Vamos todos para allá. Amigos, a mí, María Teresa, gracias por las noticias. La segunda parte donde mostramos los crematorios va a estar por allá, amigos. Vamos todos para allá. En el YouTube, amigos, va a estar la segunda parte de esta donde mostramos los crematorios, amigos. Aquí se van a mostrar los crematorios, amigos. Vamos todos para allá. Aquí se van a mostrar todos los crematorios, amigos, porque los crematorios no hay señal. Así que vamos todos para allá, amigos. Aquí va a estar la segunda parte. No, sí, es ahí, por ahí. Sí, es por ahí. Sí, es por ahí. Es por ahí, creo. ¿Estás escuchando, güey? Sí. Aguas, amigos, aguas. Aguas. ¿Se siente aquí, José? Este es el carro de Valentino Guisalda, amigos. Este es el carro de Valentín Elizalde, amigos. Este fue el que mucho tiempo perteneció a él. Aquí está, amigos, su carro. Este es el Este fue el carro, el famosísimo carro de Valentín Elizalde, amigos. Este fue, perteneció a él, amigos. Salió en muchos amigos, muchas canciones de él. Por ahí se encuentran, amigos. Este pues es un carro con mucha historia, amigos. Perteneció a él. Fue de él, amigos, es su carro. Pero pues ya salió. ¿Salió una canción con él, va? Sí, salió una canción, Nando. De hecho tiene la factura de él, amigos, pero pues ya de hoy pues no puede ser. Aquí está ya también un video, pues también en este carro.
es este coche que perteneció varios tiempo a él. Vamos a darle, amigos, ya sabemos, la segunda parte mostrando los crematorios va a estar en el YouTube Salamanca Paranormal, amigos. La segunda parte va a estar por allá, así que vamos todos al YouTube Salamanca Paranormal, ahí va a estar la segunda parte mostrando todos los crematorios. Vamos, amigos, allá va a estar la segunda parte. Al fondo, no, al fondo está. Así que vamos a Facebook Salamanca, al YouTube Salamanca Paranormal, y va a estar la segunda parte.